Un vecino del barrio San Antonio de la ciudad de Concepción detuvo a un hombre con frondosos antecedentes que ingresó a su vivienda y robó una escalera. El aprehendido fue identificado como Derlis Javier López Fernández, alias Loro, de 28 años, oriundo del barrio Primavera. El hombre sería adicto a las drogas y cuenta con antecedentes por tenencia de drogas peligrosas años 2014-2020, reducción año 2015 y hurto años 2018 y 2021. Según el reporte policial, agentes de la comisaría octava del barrio San Antonio fueron alertados de que el sindicado fue aprehendido por Hugo Ramón Cano González, de 47 años, tras ingresar a su vivienda y hurtar una escalera del patio de su casa en el sector Sagrada Familia del barrio San Antonio. Al respecto, nosotros hablamos con el suboficial mayor Heriberto Cabrera, subjefe de la comisaría octava del barrio San Antonio. El día de ayer, en hora de la mañana, se procedió la aprehensión del ciudadano Derlis Javier López. Por supuesto, hecho de hurto agravado y recuperación de objetos hurtados. ¿Cómo tuvieron conocimiento del hecho? Se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica recepcionada en esa comisaría por parte de María Belén Cano, quien manifestó, ¿verdad?, que su padre, Hugo Ramón Cano, había aprehendido a una persona de sexo masculino que hurtó una escalera de aluminio del patio de su vivienda, donde inmediatamente era personal de patrulla a bordo de la MOL 80. Se constituyeron en el lugar, encontrando gran aglomeración de personas. Entre ellos se encuentra, ¿verdad?, la víctima, señor Hugo Ramón Cano, quien manifestó a los intervinientes que en fecha y hora de la madrugada fueron hurtados del patio de su domicilio una escalera de aluminio, y que el responsable del hecho era la persona cual tenían amarrado en el lugar con un nylon. Este hombre cuenta con antecedentes varios, ¿verdad? Sí, el mismo cuenta con orden de prisión preventiva y varios antecedentes judiciales.